Hemos diseñado una feria con muchas medidas de seguridad, como no puede ser de otra manera, que luego les explicaré. Y también les quiero comentar, pues, lo que es la gran sorpresa de este año. Les cuento la historia. En agosto pasado, pues, un amigo astrónomo, realizando un trabajo de investigación, me llama y me dice que se ha tropezado con un asteroide que se llama La Orotava. Asteroide La Orotava. Y me pregunta si yo sabía de esa existencia y le digo que no. No lo sabía. Yo inmediatamente fui al registro de la NASA, donde están todos los asteroides registrados y descubiertos, y hice la búsqueda y efectivamente, ahí estaba el asteroide Orotava. Automáticamente pensé, a estos descubridores o descubridora, hay que traerlos a la Orotava porque me quiero enterar de por qué y quiénes son los que han puesto este nombre. Evidentemente sabía que no era nadie de la Orotava, me hubiese enterado, ¿no? Tirando del hilo, pues la pista nos llevó hasta República Checa, a un observatorio al sur de la República Checa, dirigido por un matrimonio de astrónomos que fueron ellos quienes descubrieron el asteroide y fueron ellos quienes les pusieron el nombre de la Orotava. Entonces les escribí y les pregunté por qué habían elegido nuestro municipio para ponerle el nombre a ese asteroide descubierto y me contaron que en el año 2002, el año 2002 visitaron el puerto de La Cruz con motivo de un congreso de cometas. Y que visitaron Tenerife, visitaron La Orotava, visitaron el Teide, pero sobre todo se quedaron encantados con La Orotava. Y estando aquí, pues prometieron que cuando volvieran a su observatorio hablarían con la Organización Astronómica Internacional para ponerle a uno de los asteroides que ya habían descubierto en el año 98, cambiarle el nombre y ponerlo La Orotava. Y así fueron. En el año 2004, la Organización Mundial Astronómica Internacional, perdón, autorizó cambiar ese nombre, que hasta ese momento era una matrícula de números, cambiarlo y ponerle el nombre La Orotava. There are thousands and thousands of asteroids orbiting the Sun. Just one of them bears the name of La Orotava. My name is Jana Tichá. I am its co-discoverer, so I can tell you its story. An asteroid or minor planet, there are two different words for the same thing, is a small rocky solar system body orbiting the Sun. The vast majority of known asteroids moves within the main asteroid belt located between the orbits of Mars and Jupiter. Astronomers observe asteroids to obtain knowledge about their orbits, size, shapes, composition, and so on. I study asteroids at Kladi Observatory, a small research institution situated in the southern part of the Czech Republic. Our main research goal is an inventory and understanding of population of near-Earth asteroids, bodies which can make close approaches to the Earth or threaten humankind by a collision with the Earth. Such a research program needs a broad international collaboration. Since 2014, we have been cooperating with the European Space Agency. Our ESA colleagues use 1 meter OGC telescope at Tite Observatory on Tenerife. Moreover, to near-Earth asteroid follow-up astrometry, we discovered more than 1,000 of unknown asteroids up to now. One of these discoveries, asteroid number 53093, was discovered at Kladi Observatory using a 57 cm telescope equipped with CCD camera by me and my colleague Miloš Tichý on December 28, 1998. It is a mine-built asteroid orbiting the Sun once per 3.22 years. Its approximate diameter seems to be 5 km. Besides two asteroids, Kladi Observatory also deals with comets and cometary astronomy. In January 2002, we took part in the International Science Meeting Comets in Posthalley Era in Puerto de la Cruz. During our stay, we also visited Teide Observatory and La Orotava.
After visiting La Orotava, I decided to name one of Kladio Observatory discoveries for this pleasant and fascinating Canarian town. The name proposal for La Orotava was approved by the International Astronomical Union and officially published in the Minor Planet Circular on March 6, 2004. So this is the story how La Orotava got into the starry sky. Have a nice Science Mania meeting. Les paso a hablar de los detalles de la Feria de la Ciencia de La Orotava, que como sabrán es este domingo 7 de noviembre, se va a celebrar entre las 10 y media y las 6 y media de la tarde en un lugar que no es el habitual, es la calle de la carrera de escultores Esteves, es la calle conocida como la calle del puente, de aquí en La Orotava. Es una feria también diferente porque tenemos que someternos a unas lógicas medidas sanitarias y eso quiere decir que vamos a tener un recinto acotado con un aforo limitado. Quiero dejar claro que la entrada es libre y gratuita, pero tiene un aforo limitado de 200 personas al mismo tiempo. O sea, cuando se ocupe pues, el aforo de 200 personas, cerraremos, esperaremos a que salgan otras y iremos abriendo de esa manera. ¿De acuerdo? Entrando ya en el desarrollo de la feria, un mensaje muy claro a la familia. Es una feria sosegada, prudente, tranquila y segura. Digo esto porque esta es una feria eminentemente familiar. Vienen familias enteras, abuelos, padres e hijos, porque es una feria entretenida, divertida, expectante, ilusionante, donde podemos ser copartícipe de ella y, por supuesto, nosotros responsablemente vamos a tener un plan COVID seguro, pero de forma presencial. Es lo que toca, ya hay que dar un pasito más. Lo online está bien cuando está bien, pero de luego las ferias deben ser de forma presencial. La trasladamos al puente, que no es algo nuevo, recuerda que algunos años atrás estuvo ahí también. ¿Por qué es ese traslado? Pues porque el portar de Belén se está haciendo ya en la plaza del kiosco desde estos días pasados. No es un capricho, sino simplemente porque es una necesidad física. Por lo tanto, volvemos a un sitio en el que ya estuvimos hace unos cuantos años también atrás. Recuerdo en días de viento y lluvia y así todo, ha sido una feria con muchos visitantes y con, sobre todo con muchos niños y niñas. Por lo tanto, creo que es importante ese apéndice que Juanjo dijo antes de muchas actividades encaminadas a los niños. La ciencia no es aburrida, la ciencia es divertida, la ciencia educa, la ciencia forma. Y bueno, pues la Feria de la Ciencia contribuyó en su día, sin lugar a duda, de que nuestra villa sea una villa científica, una ciudad ciencia, que como antes dije, tenemos la Fundación Canaria Orotava de la Historia de la Ciencia, que en toda España es única también, precisamente ahora está haciendo una exposición en Madrid de las actividades que Fundoro está haciendo. Por lo tanto, invitados quedan todos y todas.